¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Michelle Benítez. Bienvenidos a la edición nocturna de Noticias 34. Comenzamos con el ámbito político y es que en la capital del país ambos partidos se preparan para una lucha política épica por determinar quién va a pasar en el asiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Expertos advierten que el resultado de esta batalla podría determinar el futuro de alivios migratorios como DACA. Rafael Olavarría nos amplía. El futuro de la inmigración en Estados Unidos va de la mano con el futuro de la Corte Suprema. ¿Quién está en la Corte Suprema? Tiene mucho que ver con la vida cotidiana de los inmigrantes en los Estados Unidos. La Corte Suprema ha ejercido un rol esencial en determinar la legalidad de algunas políticas inmigratorias de la administración Trump, y algunos ven con preocupación los reportes que señalan a Amy Coney Barrett como la favorita del presidente para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg. Ha hecho decisiones que ha sostenido al presidente Trump en su campaña de eliminar inmigración en los Estados Unidos. Un ejemplo de la importancia de la Corte Suprema en el tema inmigratorio es la decisión que tomó en junio sobre DACA. La Corte bloqueó el intento de la administración Trump de poner fin al programa, pero no fue por unanimidad. De los 9 magistrados, 4 estaban de acuerdo con eliminar DACA, pero 5 estuvieron a favor de mantener el programa. Entre los votos que salvaron DACA, el de Ginsburg. Pero todo podría cambiar si su puesto llega a ser ocupado por una magistrada con una visión similar a la de la administración Trump. DACA se perdería la próxima vez que está ante el Corte Supremo, y le prometo que va a estar otra vez ante el Corte Supremo si Trump gana la reelección. El presidente Trump anunciará su candidata para reemplazar a Ginsburg el sábado, y los senadores de Georgia han mostrado su respaldo al presidente. La senadora Kelly Loeffler ha dicho que respalda a Trump y que quiere que la candidata sea una defensora de los valores conservadores y de la segunda enmienda. Mientras que el senador David Perdue, otro aliado de Trump, ha afirmado que los votantes de Georgia quieren un nuevo magistrado y que tan pronto el presidente anuncie su candidato, el Senado debe arrancar con el proceso de confirmación. Pero el contendiente de Perdue, el candidato demócrata John Ossoff, dice que el Senado debe esperar para evitar que el proceso quede manchado por la polarización partidista. Estoy tratando de asegurarme que tengamos jueces imparciales que defienden el imperio de la ley en la Corte Suprema y no jueces partidistas que menoscaben nuestro acceso a la salud y la protección a los beneficiarios de DACA por obedecer a una agenda partidista. Y abogados y activistas proinmigrantes dicen que la mejor herramienta en este momento es el voto. Piden a cualquier hispano que sea elegible para votar, que se registre y que se asegure el próximo 3 de noviembre.